en Latinoamérica, en Chile, trabajar la nueva regulación eléctrica que nos tiene que dar un marco más estable. En Brasil, trabajar la nueva revisión tarifaria integral, que significa las proyecciones del negocio para los próximos 5 años y los compromisos de inversión con el regulador. En Argentina, renegociar aquellos compromisos que fueron asumidos previamente a la devaluación del mes de agosto, de mayo del 18, y que hoy en día deben ser adaptados a las condiciones del mercado. Continuar trabajando en México nuestro reposicionamiento comercial y en Panamá minimizando las pérdidas de la red.